Hey, hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Jethro el Vicio Gamer, arroba el Vicio Gamer 88 en Twitter, también en Instagram. Y hoy me encuentro con. Tengo un invitado en el canal y es a Alex McHuevo, mi pana Alex. Alex, ¿estás por allí? Hey, ¿cómo están todos? Bueno, hoy vamos a jugar Neverwinter porque nos los estuvieron pidiendo a ambos en el canal. Y bueno, la gente quería saber qué se trae este juego gratuito, este RPG en línea, ¿no? Y yo le dije, Alex, vamos a hacer un video, bueno, vamos a ver qué podemos conseguir aquí. Estamos como en la primera quest así, sí, medio importante, ¿no? Por cierto, un juego bastante bueno para los que están normalmente acostumbrados a dar la PlayStation. Sí. A ver, bueno, aquí ya nos vamos a enfrentar a unos idiotas que nos van a caer rápidamente. Ajá. Es un juego que pueden vacilar muchísimo. Un de las personas. Esto es para agarrar algo. No sé qué agarré aquí. Ah, que hay arquero, hay arquero. Uy, los arqueros son problemáticos. Sí, si ustedes tienen PlayStation Plus, bueno, pueden bajarse el juego y disfrutar porque es súper entretenido gráficamente, está súper bien. Y para hacer un juego gratuito y jugarlo entre panas, de verdad que es súper sólido. Está muy entretenido, de verdad que vale la pena bajar. Si sí, tienen sí. El Plus, como lo dejo aquí el pana Jethro, bájenlo con confianza. A ver, vamos a ir avanzando. Ok, vamos a seguir. Tenemos este lado. Ok, tenemos estos. Ok. Estas cositas verdes que nos dan, creo que es la vida. Las bolsitas verdes que nos. Sí, sí. Nos revolucionan. Verga, ya va, que hay otro arquero allá. No, y que el juego... Por cierto, hundiendo el stick, el derecho, él hace un movimiento, creo que se cubre con ese stick. No, con el de correr, mejor dicho. Eso, y si presionan L3, hace un sprint también. Auxilio, Alex. Como gigante ahí, marico. Estaba cayendo coñazo. Ya, ay, el bicho estaba enorme. No. Chupa gigante, bueno, no, marico, ya. La verdad es que... No, pero por los momentos, el puro muerto me estaba ahí. Estamos cayendo coñazo. Sí, mucha gente ha preguntado, bueno, ¿qué tal el Neverwinter? Nos han escrito. ¿Por qué no hacen algo? ¿Por qué no subes algo sobre Neverwinter? A ver qué tal, si es entretenido, si no, si vale la pena. Y bueno, dije, bueno, vamos a subir ese contenido, a ver qué tal. Y bueno, fíjense que va súper bien. Oye, y yo te digo una cosa, yo a este tipo de juego siempre tengo cierta idea, no soy en realidad jugar mucho este tipo de RPG así. Y la verdad que está muy divertido. Sí, sí. De verdad que sí. Está bien hecho. De verdad que la estoy pasando súper buenísimo con el juego. A ver. Está increíble el juego. Sí. Okay. Ahí dice, un Master Complete. Voy para allá, Esto sí pega más. Sí, porque tienen a alguien secuestrado aquí, ¿ves? Hay un mago. Es un mago. No va a bombardear ahí con algo. A ver. No, le hicimos el amor, ¿no? Este bicho está muerto. A ver. Estamos completos aquí. Ok, sí. Tenemos que venir a la biblioteca. Hay como un mecanismo. Ah, mira, es secreto. Ah, una puerta. Ok, ya, aquí hay uno... Una matanza aquí, chaval. ¿Qué pasó aquí? Nada, bueno. Mataron a todo el mundo, amigo.
El que los haya matado, míralos aquí abajo. Ya va, que no he llegado, pues. Marico, es que hay otras personas aquí, hay otros usuarios aquí jugando. Ah, ya Míralos voy. aquí, ¿ves? Ya, Yo digo que son otros usuarios, lo mejor son unos NPC de están la como. máquina. Sí, están como peleando, están peleando entre ellos. Es que hay unos zombies. Se están comiendo a alguien allí. Sí, porque es una pelea entre ellos mismos. Sí. Mírenlos aquí. Ok, bueno, vamos bien. Forma. Hay una bolsita esta de dinero. Podemos convertir esto también en una especie de serie y bueno, que se vayan uniendo las personas que lo estén jugando en los distintos grupos o pueden también Eso, que se compartir. unan aquí al Claro, al compartir con canal. nosotros un rato aquí. Eso. Nick Grid Pass. No sé qué es eso que me dijo que Sí, dice que. lo agarré, no Sí, sé. sí. Necesitas un pase verde, fío. Un pase verde de droga, no droga. Un pase de otra cosa, Sí, ella decía Unique ya, que bueno, si tengo poca. Ya. Estoy grave de salud. Pass. La salud es una recuperada que. Verá, hay un Mira, arquero. un Un arquero ahí arquero. arriba, ahí está el arquero que. Listo. Ay, si encontramos para allá, no podríamos. Ya que encontró para brincar aquí es medio extraño. Sí, hay que darle como a L1 y a X a la vez. De hecho, si yo estoy cerca de ti y brinco, normalmente me sale el menú tuyo para hablar y cosas así. Sí. Acostumbrarse un poco también a los controles porque Sí. cuando vas a pelear es como medio hack and slash, no es así como por ejemplo Warcraft, sino que este es más tipo hack and slash. Sí. Un Bueno, control diferente. vamos a continuar. Ahí viene Alex. A ver. A ver qué conseguimos aquí. Gente, aquí Okay. gente, pero no ven vida, marico, pero, Zombies. o somos demasiado poderosos o no sé qué coño, pero Bueno, estamos llenos de power, chavo. Esta fogata, ¿esto quemará? ¿Qué hará? No quema, no te hace nada. aquí hubo una masacre, chamo. Bueno, sacré bien fea. Sí, obtén la corona. Ok, bueno. ¿Por qué? Vi que la Llegamos. pantalla se había puesto negra y yo dije, coño, alguna vez no le pasó a él. Sí. Hay una Pensé que PC le había pasado de algo. presentación. Guardian of the Nine. Ok. Ah, bueno, marico, es ¿Ven? un Tenían un jefe. zombie Cuidado. detrás. Marico, Cuidado. detrás habían unos hombres. Es el guardián de esta Voy verga, para bueno. allá, voy para allá. Ya, marico, yo tengo unos zombies que me están jodiendo allá. Bueno, pero aquí le estamos dando la paliza del Sí, siglo. bro. Hay que brincar aquí. Marico, pero ¿viste el puñazo de zombie que sacó? Sí. Coño, quítate con. Listo, Marico, ¿qué marico. pasó? ¿Qué pasó? Le dimos en la madre. Sí, lo coñetamos. Salió una caraja con una cresta y estoy yendo. Okay. Okay, ahorita que. No, bueno, ganamos algo aquí. Okay. Bueno, lo tenemos por aquí. El cofre este no tiene nada. No, a los cofres no se les puede pegar. Okay. Examiné la escena del crimen Okay. completo. Está Sí. completado. Vamos a arrancar a hacer esta quest que se llama, bueno, que tenemos que ir a unos túneles y vamos a ver cómo nos va.
Continúo aquí con Alex Macuevo. Ok, aquí vamos. Ok, vamos a ver cómo nos va en esta quest. La otra fue pan comido, fue sencillo ahí, ¿no, Alex? Fue algo rapidito, sencillo. La otra fue bastante rápida. Lo único malo fue, La bueno, verdad es que el juego bastante rápido. sí, hasta nos lanzamos unos pases verdes y todo. Como súper fluido. Es un modo divertido, Sí, podemos vale. estar un rato pasándola súper divertido. Bueno, ya es la cuestión del. Aquí está. Y hay bastantes personas conectadas. Sí, es verdad que sí. A mí se me habían comentado bastante que lo estaban jugando muchísimo. Me habían invitado a jugarlo. No había tenido tiempo. Mira, aquí están los túneles, Alex. Listo, aquí están. Vamos a ver qué. Ok. En Ajá, y podemos entrar. un segundo. Ok, Vamos a ver qué listo. sorpresa nos aguardan allá adentro. A ver qué. Vamos a ver. Vamos a ver qué tal la dificultad ahorita. Sí, Aquí estamos. ok. Y de verdad que el multijugador hay que admitir que se conecta bastante bien, porque Sí, hay juegos que sí. son un problema para conectarse. Este no, este No, no, fue, es no hemos rápido. sufrido de ningún tipo de lag ni de problema. No, Todo. eso sí, para conectarse al multijugador tienen que pasar primero el pequeño tutorial, Eso. matar al primer jefe. Eso. Tienen que llegar a un jefe y matarle, a partir de ahí sí se pueden conectar al multijugador. Eso. Y bueno, si preguntan qué personaje nos creamos. Yo tengo a un medio orco, medio humano. Y Alex. Yo tengo un elfo. Eso. Un elfo. Elfo. Ah, ok, sí, un elfo del bosque. Así es. Un elfo del bosque. Bueno, por los momentos, Interesante, lo mucho. que han salido son puros huevones. Mira, viene un Aquí. jefe. Mira, ese Un grandote. gigante, marico, mosca. Está gigante. Luego ya, espérate. Por aquí debo activar algún arma. ¿Algún poder? ¿No lo activo? No, no se activa. En No. cuadrado tienes Ah, un mira. cuadrado. Aquí es. Sí, es en cuadrado. Tengo uno que activé. Tengo que abrir las puertas. ¿Y esta gente? Hay un mago y un par de. Déjame joder al mago de una vez. Sí. Un mago y un par de guerreros. Mira, el mago no, el mago dio algo ahí. ¿Qué hay en el Voy a cofre? agarrar dinero. Agarré el dinero porque lo demás era mariquera, un candelabro y una jarra. Revisa, a ver. Sí, agarré el dinero también. Sí. El dinero que manda aquí, Sí. lo demás. Epa. Si no es un arma, no sirve un coche. Sí. Ah, esta fue la caraja que salió antes, la que como con la cresta. Voy a pelear con ella, vamos. Coño, ese tiene pinta de que nos da una paliza. Pero vamos a ver, vamos. Vamos a matar primero. Verga. Bueno, ese poder que yo lanzo, la verdad que no. Ah, es pura bulla, weón. Bueno, mira, le estamos dando duro Pura este. bulla. No vale, pura bulla. Eso fue más bulla que otra cosa, yo creo que. No vale, eso fue pura bulla. Aceptamos otra quest, que es buscando un sospechoso o algo así. Tenemos que buscar pistas. ¿Con cuál hablaste tú? ¿Con cuál Con hablaste él, con él. con este? Okay. Y hay gente que está también. Hay bastante gente haciendo las quests. Buscando al Ajá, buscar al sospechoso, sospechoso. ¿verdad? Vamos a ver, continuar. Okay, aquí vamos. Vamos con el pana que tiene la montura ya. Si nos van a joder, bueno, que pelee él, porque si tiene montura, no joda. Tiene plata y tiene. Y la montura de un Sí, tigre. Un tigre que se parece al tigre de He-Man, sí, ¿verdad? sí. De He-Man Sí. era verde. A ver. Coño, mira, este hecho Pero está aquí. enorme. Bueno, lo mataron por nosotros, qué bien. Coño, hay bastante Sí, gente hay gente peleando que está aquí. también jugando. A ver. Mira, mira aquí ese sujeto. Mira, mira esta gente, vamos. Hay uno que es como un Sí, fantasma, está marico, ¿lo allá. viste? Marico, pero no. Marico, pero ese fantasma. ¡Ah! Esos son como.
como protectores que lo siguen, para echarle. Tenemos que aprender las habilidades del de ladrón, marico, porque hay burda de vainas que para agarrar y no las podemos robar, ¿no? Mira, aquí me sale una línea, ¿dónde sale por aquí? Es por aquí. Ahí estamos, en la línea. Lo que es una línea es como un hechizo lo que sale. A ver. Y me llamó la atención que juego del fantasma ese que sale ahí como. Sí, es como una protección. Como un ánima sola, ¿sabes? Ajá, una protección. A ver, tenemos que buscar las pistas buscando el sospechoso. Pero el camino nos enseña como hacia otra parte. Me sale de regreso. El camino nos lleva de vuelta. Ya me doy cuenta que en un mismo sitio cada quien puede estar haciendo diferentes misiones. Mira, una pista. Sí, claro. Ya conseguí. Están haciendo uno y se estamos haciendo la otra. Ya conseguí uno. Montar la otra. Ah, bueno, tú la conseguiste y me automáticamente claro, me claro, la anexó. Estamos juntos. Recuerda que estas son las épicas, ultra, hiper, mega rechas aventuras, ¿no? Juntos. Sí, trambótica. Ok, encontramos otra pista. Ajá, falta una. Venga, hay aquí, pero cuidado que recibe a atacar. Okay. Ah, pedí dos huevones más que también me explico. Pero para que sean serios, huevón. Sí, estaban ahí, pero. No dieron vida. No, y gráficamente el juego está muy bien. O sea, son como ladrones, chamo, están robando a los muertos. Está bien. Bueno, está bien de pinga, ¿verdad? Lo único que pueden robar a los muertos. Gráficamente está bien, está divertido. Y es totalmente gratis para los que tengan el plus. No pueden pedir más. Genial. Fíjate que esta parte del juego cambió bastante porque es como más como un mundo más abierto. No estaba tan lineal como lo otro. Por aquí cerca hay una pista, ahí está. Ok, ya tenemos las tres pistas. Tenemos que regresar. A housing down. Sí. A ver. Cuidado, arquero. Chupen. Toma. Ok, listo. Agarré una espada. Sí, puedes equiparla. Tengo una mejora de espada. Sí, se la voy a equipar ya, con un chance ahí. Voy a equiparla ahí. Por aquí. A ver. Ok. Sí, hay que equipar. Claro, recuerden que es el típico RPG. Ya va, que hay unos carajos que están aquí, vamos a acabar con coño, de hecho me dando una paliza mientras yo trataba de equipar la espada. Jodiendo. Mira, te lo están persiguiendo, bicho. Creo que sea un perro, una mierda de eso. Pero vamos a regresar. Sí, a entregar la quest. Sí. Pero la espada tuya está mejorada, ¿verdad? Sí, porque sí, esa es la que tú tenías. A ver. Neverwinter War God. Ok, a ver. ¿Este es este carajo? ¿Qué? Le entregamos las pistas a él. Ok. Bueno, Alex, yo creo que. Pero bueno, un trofeo. Yo creo que por el día de hoy está bien. Hemos jugado. Sí, sí, estamos. Bastante tiempo. Queríamos demostrar un poco cómo era el juego. Y si alguien si quiere poner el día y jugar esto con nosotros, recuerden, déjenos en la caja de comentarios aquí en YouTube sus ID de PlayStation y los vamos a ir agregando y vamos a cuadrar para jugar.
para seguir completando esta hiper, ultra, mega, súper grotesca y rimbombante super aventura. Estrambótica aventura. Estrambótica. Este, el Vicio Gamer y el tío Mac. Y el tío Mac. Este, bueno, esperamos que lo hayan pasado genial. Arroba el Vicio Gamer 88 en Twitter. También en Instagram. Mac también, este, Mac, tus redes, tu canal, por donde te pueden seguir. Bueno, mi canal, MacWeo Show, como tal en YouTube, y pueden seguirme en Twitter, colocan MacWeo y ahí mismito les va a salir, arroba MacWeo. Okay. Las redes sociales que estoy utilizando. Ok, bueno, este, sigan pendientes también porque vamos a lanzar otro episodio, vamos a continuar estas aventuras porque lo empezamos jugando así como para echar broma y ya, para pasar un rato, para joder. Y resulta que bueno, la pasamos genial, nos divertimos burda jugando este título. Así que bueno, esperen más episodios, por allí hay otros panas que también están pendientes de conectarse. Así que bueno, esperamos que la hayan vacilado y hasta luego, nos vemos en otro capítulo, chao.